Ok, buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy, lunes 11 de enero, con la oración de la mañana. Sí, para esto vamos a compartir la pantalla para empezar con la oración. Todos con las manitos juntas para empezar la oración del día de hoy. Recordemos que estamos en el mes de Santa María, Madre de Dios, y vamos a iniciar la oración hoy, día lunes 11 de enero del 2021. Nuestra oración comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones para el día de hoy son las siguientes. Para que en este nuevo año todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa UNIL y nos bendiga siempre con salud, trabajo y felicidad. El tema del día de hoy es la reflexión del día, que es la siguiente, el tema número 6, postrimerías, muerte y juicio. Las postrimerías nos ayudan a tomarnos en serio el presente de cara al futuro, pues nos hacen conscientes de que en esta vida no lo juzgamos todo, la salvación o la condenación eterna. Las postrimerías son muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. Veremos cada una de ellas de las tres lecciones siguientes. Vamos a empezar a ver lo que es la muerte. Dice que la muerte es la concepción pagana, la concepción materialista, de que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana. El juicio. A la hora de la muerte, el momento mismo de exhalar el último suspiro, contemplaremos como únicos espectadores, pero bajo la mirada de Dios, la película de toda nuestra existencia terrena. He ahí el juicio particular, y esa misma película se proyectará públicamente algún día ante la humanidad entera. He ahí el juicio final. Y para culminar la oración del día de hoy, vamos a decir las siguientes oraciones. Vamos a prender los micrófonos para que se nos escuche la oración y vamos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a pedir a la Virgencita María, vamos a decirle la oración que dice así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para culminar el día de hoy, vamos a pedir la bendición a la Virgencita María, le vamos a decir todos. Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, la vamos a recibir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta ha sido la oración del día de hoy, queridos estudiantes, en la cual vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestra jornada de trabajo hoy, lunes 11 de enero. Ya estamos próximos casi a terminar nuestro año escolar. Con la bendición de Dios, terminaremos ya muy pronto este año escolar. Entonces vamos a continuar ahora y vamos a entonar el himno nacional del Ecuador. Para entonar el himno nacional del Ecuador, nos vamos a poner todos de pie. Ok, todos de pie, nos vamos a colocar todos de pie para entonar el himno nacional del Ecuador. También me voy a poner de pie, aunque me cuesta un poquito, pero me voy a poner de pie. Ok, la manito derecha en el corazón, acuérdese, aquí
Rafaela, póngase de pie, Rafaela. Eso. Y nos ponemos la manito en el corazón. La manito derecha en el corazón para entonar el himno nacional del Ecuador. ¿Ok? ¿Listo? Abajo, ya bajamos las manitos y entonamos el himno al colegio. Estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que nos llama desde arriba, hacia el cenit de la cultura y de la ciencia, colegio unir, taller y hogar de juventudes, donde el maestro es padre, amigo y consejero, donde enseñando se cultiva con esmero, de la moral sus preceptos y virtudes. Salve a ti, colegio, y siempre el primero. La educación que disiparte es un ejemplo. De un buen consagrado como intento. A la virtud, al esfuerzo del tolero. Alegría, trabajo y oración. Sabia frase, nuestros pasos se encamina. A superarnos con honor y disciplina. Siguiendo a la virtud con opción. Thank you.
nuestro lema? A ver. Buenos días, trabajo y oración. Muy bien, ese es el lema de nosotros. Nos vamos a sentar. Sí, nos vamos a sentar, sí, bien bonitos en nuestros puestos para dar inicio a nuestro día de trabajo del día de hoy. Ok, vamos a sentarnos. Ok, nos sentamos. Listo, y vamos a comenzar colocándonos un poquito en nuestras manos de nuestro alcohol o gel antibacterial. Sí, vamos a colocarnos en las manitas. Hola, compañeros. Hola, hola, pro. Hola, hola, mi Omar. Hola, Daira. Muy bien. Vamos a colocarnos el alcohol, el gel en las manitos. Sí. Muy bien. Una vez que hemos colocado el alcohol o el gel en las manitos, procedemos a tomar la asistencia del día de hoy. ¿Ok, mis chicos? Scarlett Acuña. Scarlett. Ahí está. Novak Basante. Novak Basante. No está tampoco. Esti Calle. Besos de mi Omar. Ok. Joan Carlo. Besos de mi Omar. Ok. Miriam Cedeño. Miriam. Luciana Clavijo. Ahí está. Cristel Cordero. Me siento ahí tranquilita, que está por otro lado usted. Mía Fuentes. Mía Fuentes. Presente mi. Mía Fuentes. Presente mi Omar. Ok, Ani Gavilanes. Presente mi Omar. Ok. Alan León. Presente mi Omar. Ok. Daira Lozano. Presente mi Omar. Thaís Malagón. Thaís. Thaís. Tiene ya el micrófono, ya, ok. Nabila Mena. May Ortiz. May. Mi Omar. Ok, Iker Pinargote. Iker, mi Omar. Iker, ok. J.D. Salazar. Andrew Salazar. Andrew. Empieza mi Omar. Ok, Liam Villasís, no está. Iker Zúñiga y Lucas tampoco. Y Doménica Zurita. Presente mi Omar. Ok, chicos, una vez que hemos tomado la asistencia, ahora sí vamos a proceder a trabajar el día de hoy. Ok. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy. En estos días vamos a trabajar. Como usted ya vimos la semana pasada, las sílabas ma, me, mi, momu. ¿Cómo vamos a formar estas sílabas? Uniendo la letra M con cada una de las vocales, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar con la sílaba ma, ¿ok? Ma, es decir que vamos a unir la M con la letra A, igual vas a formarse la sílaba ma. Con la sílaba ma yo puedo decir mamá, puedo decir masa, puedo decir mapa, puedo decir mala, porque inician, tienen su inicio en la letra al principio, ¿verdad? Se encuentra la letra M con la A. A ver, ¿quién me puede decir una palabra que inicie con la sílaba ma? ¿Quién me puede decir? Mamá. La mamá ya dijo. Mamá es mamá de la Santa María. Otra palabra que inicie con ma. Mañana. Mañana. Muy bien. Mandarina. Mandarina. Muy bien. Otra. Mamá. Mila. Ya otra. ¿Qué no está mamá? Mamá. Mamá. Muy bien. Otra. Mamila. Mamila, otra. Mamila.
¿Cuál? Madera. Madera. Mariposa. Mariposa, perfecto. Sí. Otra palabra que inicie con la sílaba ma. Maracuyá. Muy bien, otra. Maracuyá. Maracuyá. Muy bien. ¿Cuál otra? Tomate. Tomate no empieza con ma, mía. Tomate no empieza con ma. ¿Ya? Entonces, hay algunas palabras que inician con la sílaba ma. El día de hoy vamos a trabajar, ¿sí? Con esa ficha de que vamos de la sílaba ma. Pero antes de trabajar esa ficha, nosotros vamos a completar un abanico silábico. Dígame. Mago, magia. Mago, magia, muy bien. Vamos a trabajar, antes de iniciar la sílaba ma, vamos a trabajar abanico silábico, ¿verdad? En este abanico silábico vamos a encontrar la letra M de un lado y las vocales en el otro lado. Si ve estas rayitas que están a unos lados, eso se llama abanico, ¿no? ¿Verdad? Como tiene la forma de un abanico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el lápiz de papel? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, si usted se da cuenta, aquí está la letra M y al lado de cada letra M están las vocales, unas rayitas como un abanico y están las vocales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir en esas líneas qué sílabas voy a formar al unir la letra M con cada vocal. Perfecto, entonces voy a empezar con la primera letra M que tengo aquí. Si yo uno la letra M con la A, ¿qué sílaba voy a formar? A ver. Ma. Ma. Entonces voy a escribir aquí la sílaba ma. Ma. ¿Ok? Ma. Ok, voy a formar la sílaba ma. Perfecto. Abajo, si yo uno la letra M con la letra E, con la vocal E, ¿qué sílaba voy a formar? ¿Qué sílaba? Me. Si yo uno la letra E, ¿qué sílaba voy a formar? ¿Cuál voy a formar? La sílaba. A ver. ¿Qué sílaba voy a formar? Eso. Si yo uno la letra M con la vocal O, ¿qué sílaba voy a formar? ¿Qué sílaba? No. Y si yo uno la letra M con la vocal U, ¿qué sílaba voy a formar? Mu. No. ¿Cuál voy a formar? Mu. Perfecto. Cuando usted termine de hacer esto, va a pintar el cuadrito donde se encuentra la letra M. Aquí. Lo puedes pintar de color, qué sé yo, rosadito. ¿Ya? Lo pintas de color rosadito. Ok, lo pintas de rosadito, bien bonito el cuadrito. Yo lo pinto así porque si lo pinto todo, se pierde la letra. Ok, una vez que termino de pintar, voy a buscar otro color y pinto el cuadrito de la letra M que se encuentra abajo. Ajá, y procedo a hacer del lado derecho lo mismo que hice en la parte de arriba. Uno la M con la A, ma. Déjenme cambiar el puntero. Ma. Ok. Uno la letra M con la E. Me. Uno la letra M con la I. Mi. Uno la letra M con la O. Mo. Uno la letra M con la U. Mu.
Y así voy haciendo los tres abanicos silábicos que tengo en esa hoja. ¿Puedes escanear esto? Ya, y lo mismo hago. ¿Puedes escanear esto? ¿Qué puedes? Escanear, sí, me manda la nota. Se suena a ti, si le puedo tomar foto y pues la mando escaneada. Ok, y lo mismo hago en la parte de abajo, ¿verdad? Donde se encuentra la O. Ok, hago lo mismo. Ok, con, y procedo a trabajar, pintar con otro color. ¿Ok? Eso vamos a hacer primerito. Y llenamos los tres abanicos silábicos con el mismo ejercicio que hicimos en la parte de arriba, ¿no? Vamos llenando. Ok, vamos haciendo. Bien, vamos llenando el abanico silábico. Eso sí, así, cierra el círculo, haz un círculo. Papito, de aquí lleva acá, haz un círculo. ¿Acá? ¿Y cerra la llave? Sí. Ok, ya terminamos la primera parte, la primera hojita. Y luego pintamos los casilleros donde se encuentran cada una de las letras M.
La última vez, Miss, la última vez, me... ¿cuál color es? Ahí la puedes pintar de cualquier color. Sí, no es que ya no puedo bajar más la pantalla porque se pierde todo. Cualquier color y haces lo mismo que hiciste arriba. Mame, mimo. ¿Ok? Hola, Miss. Ok, listo. Mi amor, ya terminé la tarea. Las tres M's hiciste, mi amor. Ok, listo, muy bien. El que ya terminó esa parte, esa hojita de ahí, ¿sí? Ok, me va a esperar para terminar. ¿Qué? ¿Qué? Y este, ok. El que terminó me espera para dar la siguiente hojita, que es la que está aquí. Ok. Mi mamá, ya terminé esta mía. Ok, mía, que terminó, me espera para trabajar la siguiente hojita, ¿ok? Ok, me espera con la hojita que está ahí. El que terminó la primera me espera con esta hojita, por favor. ¿Ya terminamos la primera hojita? Sí. Ok, vamos terminando la primera hojita. Y ahora sí, vamos a comenzar con la segunda hojita. Vamos a trabajar ahora en sí lo que es la sílaba ma. Recordemos que la sílaba ma se forma al unir la letra M con la letra A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en esta hojita, ¿sí? Vamos a pintar aquella sílaba ma que encontremos. Puedes usar el color que yo estoy trabajando o puedes buscar otro color y vas a pintar. Aquí tenemos una sílaba ma que está pintadita, ¿sí? Vamos a pintar. Ok, pinté la sílaba ma con otro color. Voy a pintar la otra sílaba ma que tengo aquí. Listo, pintamos la sílaba ma. Thank you.
Ok. Vamos pintando la sílaba ma con otro color. Y luego vamos a proceder a pintar aquellos dibujos que empiezan con la sílaba ma. Ya le vamos a ir nombrando cuáles son esos dibujos que empiezan con la sílaba ma. Ok, ahora sí, vamos a proceder a leer los dibujos que empiezan con la sílaba ma. Entonces ahí tenemos el primer dibujito. ¿Qué es el primer dibujito que tenemos ahí? A ver. Mapa. Mapa. Martillo. Mapa, martillo. ¿Qué más tenemos ahí? Mano de bola. Mariposa, ¿qué más tenemos? Mariposa, mamá. Manzana y maracas. Manzana, maracas. Maracas, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Después que hemos pintado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer más chiquito esto para poder... Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Después que hemos pintado la sílaba, vamos a encerrar con el lápiz de papel o con un lápiz de color, si usted gusta, las sílabas ma que encontremos, ¿verdad? En cada palabra. Encerramos ma. Déjeme cambiar el grueso. Ok, vamos a encerrar las sílabas ma que encontremos. Aquí ma. ¿Ve? Busco acá donde dice está el martillo, encierro la sílaba ma. Encierro. Aquí. Encierro, okay. Martillo. Donde está mano, encierro la sílaba ma. Este y después este. Mira, ¿por qué prendes acá tu micrófono? Páguelo. Solo cuando desee hablar lo puede prender. Se escucha todo lo que hacen en su casa. Ok. Ma, de mano. Mariposa, encerramos la sílaba ma. En la palabra mamá hay dos sílabas ma, una con tilde y otra sin tilde. Entonces vamos a encerrar una sílaba y luego encerramos la otra. Ok. Aquí en manzana encerramos la sílaba ma. Y en maracas encerramos la sílaba ma. Una vez que usted encerró las sílabas ma, procederá a colorear los dibujos que tiene ahí. Es decir, va a pintar el mapa, el martillo, la manito, mariposa, a mamá con el bebé, manzana y las maracas. ¿Ok? Vamos a pintar esos dibujitos. Puede pintarlo con el color que usted le guste. Sí, lo va a hacer bien bonito. Bien, vamos pintando los dibujitos. Mi mamá, ¿puedo tomar agua? Vaya a tomar agua, vaya.
Ok. Se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ok, chicos? Vamos a enlazar.